Hola chicas, hoy les quiero enseñar un maquillaje de ojos con tonos bronce porque a veces muchas tenemos paletitas como estas y no sabemos utilizarlas. Entonces quiero enseñarles más o menos cómo las utilizo yo. A ver, yo voy a utilizar estos tonos. Voy a empezar con el claro, el menos claro y así voy. Eso es para que podamos utilizar las paletas que tengamos pequeñitas y que a veces no sepamos cómo utilizar los colores. Entonces, yo voy a empezar primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, si queremos darle más profundidad al ojo, agregamos negro al final. Si no, igual vamos a utilizar siempre cuatro. Casi siempre todas las paletitas traen cuatro tonos. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a aplicar lo que es el claro primero, pero antes a mí me gusta aplicar ya sea un corrector o un primer para ojos, porque así fija más la sombra y dura muchísimo más, o sea, nos dura todo el día. Entonces vamos a aplicar, yo voy a aplicar con el dedo. Si quieren lo pueden hacer con la brochita, pero o sea, es indiferente. Lo que sí hay que hacer es aplicar bien 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 por todo el párpado para que nos quede bien parejito. Ok, si ustedes van a utilizar solo un pincel, porque solo uno tiene y no tienen varios, les recomiendo que tengan un pañito o un Kleenex para que vayan limpiando los residuos de la sombra. Entonces vamos a empezar con el claro. Aquí ven. Yo lo voy a poner por todo mi párpado móvil. Por todo el párpado. Y debajo del arco de la ceja. Yo ya tengo la base aplicada y el contorno para hacer más rápido el proceso. Ok, ya que tenemos el tono claro, vamos a seguir con este. Este lo vamos a poner solamente en el arco del ojo, en la cuenca. Entonces vamos a coger bastante, porque es un tono clarito, es el que va a hacer la transición de los otros tonos. Entonces lo vamos a poner en la cuenca, tratemos de hacer movimientos circulares para que así el producto se nos esparza mejor. Estos tonos son como de día, lo pueden usar de día, en la tarde o en la noche. En la noche sí le agregaría un poquito más de negro para que se vea más profunda la mirada. Ok, ahora que ya apliqué vamos a seguir con este, igual en la cuenca del ojo. Que aquí lo que estamos haciendo es difuminando y mezclando a la vez los colores. Estos tonos solo van a ir en la cuenca, porque el que me va a dar la forma, por decirlo así, es el más oscuro. Estos tonos son claritos, son bronce, pero son suavecitos. Son nacarados, entonces tienen un poquito de brillo. Ok, ya que apliqué
Ahora sí, vamos con el más oscuro, es decir, que nos va a dar ya la forma, nos va a perfilar el ojo y nos va a dar la profundidad. O sea, después de este es donde yo digo que pueden aplicar el negro, pero yo no voy a aplicar negro porque yo lo quiero dejar así, quiero dejarlo que se vea, o sea, que me vea maquillada, pero no tan maquillada. Ok, como este es el que nos va a dar la forma, entonces lo que voy a hacer es con golpecitos, voy a empezar de aquí. ¿Ven? Que vaya como hacia la puntita de la ceja donde termina. Nos guiamos con ese. Y después hacemos la curvita del ojo. Y difuminamos con los otros tonos. Ok. Si quieren más intensidad, volvemos a repasar con más producto. Golpecitos. Y lo jalamos hacia la curvita del ojo. Y hacemos lo mismo del ojo, del otro ojo. Cogemos el más oscurito, golpecitos y la curvita. Ok, con un pincel, lápiz como este, voy a coger el más oscuro, el tono más oscuro, y lo voy a poner hacia abajo de mi ojo. Esto a mí me gusta hacerlo porque siento que el ojo se ve muchísimo más profundo, se ve más abierto. Se ve más sexy, a mí me gusta. Si ustedes no quieren hacer este paso, omítanlo y solamente pasen la rayita abajo. Entonces igual cogemos producto, este pincel es especial para eso, para las esquinitas, entonces no se nos va a correr ni se nos va a hacer más gruesa la rayita de abajo y no va a parecer más bien como que se nos corrió el maquillaje. Traten de hacerlo lo más pegadito a las pestañas de abajo. Ok. Ahora yo voy a utilizar dos tipos de lápices. Este para delinear arriba el ojo y este para delinear abajo. Entonces con este voy a delinear abajo. Toda la línea de agua. Todo lo que es la línea de agua. Si quieren pueden delinear arriba de las pestañas. Eso para que el ojo se nos vea más así. Mucha gente no puede hacerse lo de arriba, pero se pueden agarrar así las pestañas con una mano. Se pueden agarrar así y empezar a delinearse aquí abajo. Es cuestión de práctica, entre más se maquillen, van agarrando la práctica. Y no les va a costar hacerse este paso. Ok, ya que tenemos delineada la parte de abajo, vamos a coger este otro lápiz que es especial para hacer smokey eyes, pero yo lo voy a coger para delinear la parte de arriba del ojo. Igual háganlo como ustedes más cómodo le queda.
Yo lo voy a hacer muy suave, muy poco, porque no quiero como recargar mi maquillaje en los ojos. Es muy importante que sepamos aprovechar este tipo de paletas, porque muchos de nosotros tenemos paletitas de este tipo y no sabemos cómo utilizarlas. Lo que recomiendo es que utilicen del tono más claro al más oscuro, así como transiciones y que vayan difuminando. Hay que sacarle provecho a todas esas paletitas, no las dejemos botadas por ahí porque todas no sirven. Ya que me delineé, voy a encrespar mis pestañas. Yo no voy a utilizar pestañas postizas, entonces lo recomendable es que apliquen bastantes capas de producto para que se nos vea más larguitas. Yo tengo ese problema, que yo casi no tengo pestañas, entonces tratar de aplicarse bastantes capas. Y les voy a dar un consejo que me dieron una amiga, Stephanie. Me dijo que me aplicara vaselina en las pestañas toda la noche, que había que ser constante, que todas las noches se pusieran vaselina y que las pestañas iban creciendo, pero que había que ser constante. Entonces, a ponerlo en práctica, las que quieren que les crezca las pestañas más, a ponerse vaselina todas las noches en las pestañitas. A mí también a mí me gusta poner siempre máscara de pestañas en la parte de abajo para que se vea muchísimo más abierto el ojo. Y así nos quedaría nuestro maquillaje con tonos bronce nacarados. Pónganlo en práctica, usen sus paletitas de colores, traten de hacer degrados bien bonitos, jugar con los colores y les va a quedar muy bonito. Espero que les haya gustado mi maquillaje. Les recuerdo que por favor se suscriban a mi canal y darle like al video. Y si les gustó, coméntenme, sería muy bueno saber su opinión. Y muchas gracias por verme. ¡Chao!